Bienvenidos al estudio bíblico de todos los martes. Continuamos con el libro de Apocalipsis. Continuamos con esta preciosa carta. Continuamos en el capítulo 21. La semana pasada hablábamos del versículo 1 al versículo 8, cielo nuevo y tierra nueva. Hoy la segunda parte y última de este capítulo 21, del versículo 9 al versículo 27. La Nueva Jerusalén. Como estamos haciendo en las últimas semanas, para escuchar, para leer estos versículos, tenemos con nosotros a Mari Carmen Jiménez y a Salvador Orts en la narración al completo de este libro de Apocalipsis. Les escuchamos en la segunda parte de este capítulo 21 y en unos minutos volvemos. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que alumbren en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. La Nueva Jerusalén. Es el título de este estudio bíblico. Invitamos a toda la audiencia también a que participe con nosotros
a que nos dé su punto de vista al respecto sobre estos versículos. Recordar que son opiniones personales, no es la interpretación verdadera la que tenemos nosotros, ya que estas visiones solo Dios se las enseñó a Juan el Amado. Muchas de las ideas que se tienen sobre el cielo en la actualidad están basadas en este libro de Apocalipsis, y más concretamente en este capítulo 21, donde encontramos la descripción más detallada de la Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento, varias profecías nos dicen que cuando Cristo regresa a la tierra, Dios transformará y elevará la ciudad de Jerusalén actual, convirtiéndola en el capital del mundo entero. Te invito a que leas el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, libro de Zacarías, capítulo 12 y capítulo 14. Por otra parte, el Nuevo Testamento revela que una nueva Jerusalén distinta de la Jerusalén actual está siendo preparada para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 22, la llama la Jerusalén celestial, y Apocalipsis capítulo 3, verso 12, la identifica como la nueva Jerusalén. Aún Abraham, el famoso patriarca del Antiguo Testamento, el padre de la fe, así lo conocemos, tenía la esperanza de habitar en esta ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo será en realidad la Nueva Jerusalén? La respuesta, como lo revela Apocalipsis capítulo 21. La Nueva Jerusalén es una ciudad real que bajará a la tierra. No es simplemente una recompensa para los creyentes, como algunos piensan. Apocalipsis capítulo 21 nos está describiendo el cielo, no está describiendo, perdón, el cielo ni la vida después de la muerte. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Está hablando de algo nuevo. Las Escrituras nos están indicando que los seres humanos no van al cielo después de la muerte. Muchos hacen esta pregunta, ¿vamos al cielo cuando morimos? En Juan capítulo 3, verso 13, Juan capítulo 7, verso 34, Hechos capítulo 2, verso 34, nos da respuesta a esta pregunta. El contexto de Apocalipsis capítulo 21 es bastante diferente al de nuestro mundo actual. Para cuando tú y yo lleguemos a Apocalipsis 21, el mundo corrupto que hoy conocemos habrá llegado a su fin. Cristo habrá regresado a la tierra para establecer el reino de Dios y habrá reinado por 1000 años, periodo que comúnmente, ya lo hemos visto en estos estudios bíblicos, se conoce como el milenio. Pasado el milenio, la mayoría de los seres humanos que han existido a través de la historia serán resucitados a una nueva vida. Pero esta vez Satanás no estará presente. Todos tendrán la oportunidad de conocer la verdad de Dios y recibir la vida eterna. Además, Cristo será rey del mundo entero, y este periodo de tiempo se conoce como el juicio del gran trono blanco. Te invito a que lo leas, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 12. Después de que el juicio haya terminado, el planeta entero estará encendido en llamas, y todo lo que haya en él se quemará. Esto lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 10. Cuando este fuego se consuma, dará lugar a una nueva tierra pura y transformada. Una tierra que jamás se va a corromper, una tierra que jamás se va a deteriorar. Y esto lo dice el profeta Isaías, capítulo 65, verso 17, también en el capítulo 66, versículo 22. La nueva Jerusalén desciende a la tierra. Juan escribe, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Descender del cielo de Dios, esto es lo que dice Juan. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Entonces Dios el Padre aún estará en el cielo en ese momento, y la ciudad proviene de Él, y Él está involucrado en su preparación. Todos entendemos que la ciudad se prepara, es decir, como una esposa ataviada para su marido.
Apocalipsis capítulo 3, verso 12, responde a la pregunta ¿quiénes van a vivir en la Nueva Jerusalén? La ciudad será habitada por los que hayan vencido en esta vida. La palabra de Dios dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, es decir, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Hebreos capítulo 11, verso 10, revela que la ciudad está preparada para los elegidos fieles de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén a la tierra marcará ese cumplimiento de la profecía más alentadora de la Biblia. Dice que esta ciudad será el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En infinidad de ocasiones hemos leído este versículo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Esta es una promesa de Dios. ¿Qué versículo, verdad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando uno llora es por dolor, ¿verdad? Puede llorar incluso por felicidad, pero en la mayoría de los casos es por dolor, es por enfermedad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En otras palabras, Dios tendrá su nueva morada en la tierra con su familia espiritual, conformada por aquellos seres humanos que hayan sido transformados. Aunque Dios mora en el cielo por ahora, nuestra tierra eventualmente se va a convertir en su hogar. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. El Salmo capítulo 37 nos deja una hermosa promesa. Los que esperan en Jehová, dice que ellos heredarán la tierra, versículo 9. Hemos escuchado y hemos compartido en muchas ocasiones esta frase también. Los mansos heredarán la tierra y los benditos de él heredarán la tierra también. No tengo palabras y no te puedo dar una interpretación sobre la descripción de la Nueva Jerusalén. Lo que sí sé es que será impresionante. En Apocalipsis capítulo 21, verso 9 y 10, como hemos escuchado en la voz de Mari Carmen Jiménez y Salvador Orch, dice la palabra que vemos a un ángel mostrándole a Juan la esposa del Cordero y la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Luego el apóstol nos dice que esta ciudad tiene la gloria de Dios. Vaya descripción. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El brillo resplandor de la ciudad es como el de una piedra preciosa translúcida. Podemos entender que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es esa lumbrera. Es decir, la luz resplandeciente de Dios y Jesucristo iluminarán la ciudad entera. No tendrá que venir a fin de mes el hombre de la luz. Vamos a ver el recibo de la luz, ¿no? Era un chiste malo, ¿no? Pero ¿tú te imaginas la luz resplandeciente de Dios y de Jesús que iluminen la ciudad entera? Esto no significa que el sol y la luna no existan, solo implica que la Nueva Jerusalén no va a necesitar del sol y de la luna para ser... la Nueva Jerusalén no va a necesitar del sol y la luna para que sea iluminada. Habla también del muro y de las puertas. Versículo 12 y 13. Revela que la ciudad tenía un muro grande
y alto con 12 puertas. Esas puertas estaban custodiadas por 12 ángeles que llevan los nombres de las 12 tribus de Israel. La palabra griega traducida como puerta es pulón, que significa entrada, portal. Los nombres de los 12 ángeles continuarán el patrón que se establece mucho tiempo atrás, cuando los nombres de 3 de las tribus de Israel eran escritos en los 4 límites de la ciudad de Jerusalén durante el milenio. Te invito a que leas Ezequiel capítulo 48, versículos del 30 al 34. Como escuchábamos en el audio, el muro de la Nueva Jerusalén se levantará aproximadamente 75 metros sobre sus cimientos. Estará completamente hecho de jaspe y cubrirá los 4 lados de la ciudad. En cada lado habrá 3 puertas o vestíbulos hechos con una perla enorme que, si están a la misma distancia unos de otros, dice que tendrán una distancia o una separación de 600 kilómetros. Hemos escuchado en la voz de Mari Carmen Jiménez que hablaba de estadios. Y convirtiendo esos estadios a kilómetros, si no me equivoco, el resultado son 600 kilómetros. ¡Oh! 600 kilómetros de separación. Si ya un kilómetro nos parece mucho, imagínate un kilómetro de muralla. Parece mucho, imagínate 600. ¡Oh! De los muros y la puerta pasamos a los cimientos. Recuerda que estamos hablando de la descripción de la Nueva Jerusalén. Y estamos describiendo lo que dice la palabra. No nos estamos inventando nada. Yo creo que se interpreta, ¿verdad? Lees cada uno de los versículos y prácticamente tú te puedes hacer un cuadro, puedes imaginar la ciudad. Seguramente estás imaginando esos muros, esas puertas. Te puedes imaginar, no a lo mejor poniendo cara, pero sí te puedes imaginar a Dios y a Jesús iluminando toda la ciudad. Llegan los cimientos. ¿Cuántas veces se nos habla sobre el edificar, sobre el sobreedificar? Se nos habla sobre los cimientos, ¿verdad? Y continuando con ese patrón de nombrar las ciertas partes de la ciudad, el audio que hemos escuchado, y tú si lees el pasaje 21, dice que los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén llevarán los nombres de los apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Ya miles de años antes, Cristo había anunciado que sus 12 apóstoles gobernarían sobre las tribus de Israel. Lucas capítulo 22, verso 28. En Efesios capítulo 2, verso 20, vemos como el paralelo espiritual que se aplica a la iglesia de Jesús. Dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El cimiento, ese cimiento donde nosotros tenemos que aferrarnos, es Jesús. Él debe ser la primera opción en nuestra vida. Él debe ser lo más importante. Es la principal piedra del ángulo, Jesús. Los últimos versículos del capítulo 21 hablan del tamaño. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Aquí es donde yo creo que los 12.000 estadios no son 600 kilómetros. 600 kilómetros sería la separación, ¿verdad?, de esa muralla. Pero en este versículo, 12.000 estadios. Y es que lo voy a convertir ahora mismo. 12.000 estadios. Imagínate. Midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. La ciudad mide casi 2.500 kilómetros por cada lado. Increíble. Esa es la conversión de los 12.000 estadios. Longitud, altura y anchura. Si lo conviertes,
La ciudad mide cerca de 2.500 kilómetros cada lado. Y su altura también es extraordinaria, alcanzando los mismos 2.400 o 2.500 kilómetros. Es decir, una ciudad con forma de cubo de 2.500 kilómetros por lado. Es decir, que tendría aproximadamente 14 billones de kilómetros cúbicos. Y eso que yo era malísimo en matemáticas, pero leyendo la palabra de Dios, teniendo el conversor en internet, todo es más fácil. Son miles de kilómetros. ¿Y qué razón tenía Jesús? ¿Qué razón tenía Jesús cuando dijo poco antes de morir: en la casa de mi padre muchas moradas hay? La palabra griega traducida como morada significa hogar, vivienda, lugar de residencia permanente. Imagínate, 14 billones de kilómetros cúbicos. La casa del Padre tiene bastante espacio habitable y ahí podemos estar nosotros también. Habla también este pasaje de Apocalipsis sobre los materiales de construcción. Dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. No sé tú, pero aquí no hay que ser un experto físico. Nuestras leyes físicas jamás permitirían construir una estructura de esta altura. Creo que ahora hay un edificio en Arabia Saudí, en Qatar, que ha sido nombrado el edificio más alto del mundo. Pero imagínate lo que estamos leyendo ahora mismo, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 21. La Biblia menciona materiales de construcción que no son familiares. La Nueva Jerusalén parece ser una ciudad espiritual y por lo tanto no se rige por leyes físicas. Así que aquí los científicos, echaros a un lado porque esto es algo diferente. Juan la describe como una ciudad pura, traslúcida. Juan está recibiendo la visión de Dios, pero es que además Juan está reconociendo los materiales en las que se ha construido ese muro, esa ciudad. Continuando con el pasaje, versículo 21, dice que habla sobre la calle. Dice que hay una plaza o explanada en algún lugar de la ciudad. La palabra de Dios no nos dice dónde estará exactamente la plaza, pero sí la está describiendo: brillante, de oro traslúcido, como el resto de la ciudad. A lo mejor esa explanada, esa plaza enorme, puede ser el lugar donde estén los tronos de Dios. El trono de Dios Padre, el trono de Jesús. Puede ser, ¿por qué no? Podemos imaginarlo. No que sea eso real, pero esa explanada gigante, esa plaza enorme, puede ser a lo mejor el lugar donde todas las personas estén alabando y adorando a Dios y en otro lugar esté ese trono de Dios. Podemos imaginarlo, por supuesto. Uno puede imaginarlo. Dice que las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Esto no significa que en otras partes de la tierra no tendrán noche. Y digo esto porque hemos leído que habrá reyes que traerán su gloria y honor a ella. Es decir, que habrá reyes y naciones que van a vivir fuera de esta ciudad. Sus puertas serán abiertas, estarán abiertas. La gente podrá ir y venir continuamente. La pregunta es, ¿quiénes son estos reyes? ¿Quiénes son estas naciones que vivirán fuera de la ciudad? No lo sabemos, yo no lo sé. ¿Quién pueden ser estos reyes? ¿Quiénes pueden ser estas naciones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que entrarán, saldrán,
entrarán a la nueva Jerusalén para dar la gloria y la honra a Dios. Pero ya está, no podemos decir más porque no sabemos más. Podemos especular, podemos imaginar quiénes pueden ser, pero esa no es la interpretación correcta. Lo tiene que hacer Dios. El único que lo sabe es Dios. No sabemos mucho acerca de la futura ciudad santa de Dios. Pero lo que sí sabemos es lo que dijo David. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que nos espera en la nueva Jerusalén. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Yo quiero ser parte de esa ciudad. Yo quiero visitar esa ciudad. Yo quiero entrar en esa ciudad. Yo quiero entrar en la nueva Jerusalén y decir, wow, esto es impresionante, esto es increíble. Déjanos tus comentarios al respecto. ¿Quieres estar en esa nueva Jerusalén? ¿Qué significa para ti esa explanada? Puedes incluso dejar algún comentario. ¿Quiénes pueden ser esos reyes, esas naciones? Pero sobre todo, comparte esta reflexión. Y deseamos que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida.